Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Las elecciones en Venezuela se han realizado, las elecciones locales, es decir, municipales en Venezuela, con un contexto de un terrible ventajismo gubernamental en donde se ha usado al poder judicial venezolano, totalmente subordinado y servil a los caprichos del gobernante Maduro, y puestos al interés de ir eliminando y golpeando a la oposición. Se ha utilizado todo el aparato gubernamental en términos tanto de recursos económicos, de dádivas en especie y muy palpablemente en medios de comunicación. Esto es una salvajada que no podría dejar indiferentes a los países y a la comunidad internacional, sobre todo aquellos que se jacten de ser democráticos. Sin embargo, y a pesar de todo este ventajismo tan atroz y que el mero día de las elecciones se festejó el Día del Amor y la Lealtad al comandante Hugo Chávez, de todas maneras, con todos esos recursos, con todas esas ventajas, la diferencia en términos de voto entre lo que es la oposición de la Unidad Democrática Venezolana versus el Partido Socialista Bolivariano de Venezuela es muy poca. Es increíble el rechazo que ha sido creciente y la gente que ya pues no se deja amedrentar o comprar por esto. Y lo que tenemos es un crecimiento muy fuerte de la oposición, que pasa de tener unos 55 ayuntamientos o alcaldías a tener 80. Y dentro de estas, las principales ciudades en disputa, incluyendo la capital y la zona metropolitana de Venezuela, en manos de la oposición. Esto muestra que a pesar de todo la desproporción gubernamental, va avanzando y tiene que ser acompañado este esfuerzo por la preocupación y la atención de la comunidad internacional. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.